Del 15 de diciembre al 6 de enero se realizará el Festival Navideño 2018 en la ciudad de Zacatecas. Gabriela Ibarra González presentó en Torreón las actividades que se desarrollarán y extendió una invitación para visitar la capital zacatecana. Actividades en la Plaza de Armas, musicales, escénicas, básicamente. Una villita que se hace para animar un poco el entorno navideño, en donde se ofrecen cosas de alimentos y demás que pueda la gente vivir un poco más este entorno navideño también. En una villita se hace decoración en toda la ciudad. Y desde el año pasado empezamos a hacer una decoración de callejones. Va a ser también una especie de aldea, por llamarlo así, pero bueno, un taller de elaboración de artesanía para que la gente también, pues ahora sí que elabore y compre artesanía zacatecana para los regalos de Navidad, un poco estimulando también este tema de los artesanos y de la artesanía zacatecana. Estas actividades son gratuitas. Esta semana se cumplen 25 años del nombramiento de la ciudad como Patrimonio Cultural de la Humanidad. La subsecretaria de Promoción Turística de Zacatecas sostuvo que esa entidad garantiza seguridad a los turistas. Las condiciones de seguridad son óptimas para recibir al turismo, si no, no vendríamos a invitarlos. En la ciudad capital, más allá de las carreteras, casi todo el tema de inseguridad se da en lugares específicos. Yo les diría, lo van a vivir cuando vayan, no se siente un tema de inseguridad, no suceden situaciones de inseguridad en el centro de Zacatecas. En Zacatecas le pedimos mucho a la gente que utilice el sentido común, básico, ¿no? O sea, lo que no haría ningún lugar que no conozcan, que no vaya a lugares que no conozcan, ciertas horas, ciertos hábitos, ¿no? De conducta más que otra cosa. Destacó que el año pasado, más de 500.000 turistas visitaron Zacatecas, generando una derrama económica de 1.379 millones de pesos, y para el 2018 estiman alcanzar los 1.636 millones de pesos. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.